Mariana Mogel, la hija de Rosario Robles, dice que su madre tiene COVID-19. La verdad es que no me parece novedad. Yo creo que hoy en día todos conocemos a personas contagiadas porque es una ola muy importante, una variante muy veloz y que está afectando a México y no solo, insisto, a México, sino a otras partes del planeta, ¿no? Europa, América del Norte, claramente. Entonces estamos inmersos en esa ola. Pero Mariana Mogel quiere sugerir que eso es exclusivo del centro penitenciario de Santa Marta, Catitla. Entonces dice, ya ven que sí tenían que sacar a mi mamá del penal, ya ven que teníamos razón. Insisto, pues ahora nos estamos contagiando en cualquier parte, porque es una variante, insisto, ultra contagiosa, afortunadamente, con una circunstancia muy distinta ante la vacunación y la variante es menos virulenta. Mariana Mogel escribe esto, da cuenta pues de que su señora madre tiene COVID-19 y ella sugiere que si lo hubieran dejado en libertad, pues no estaría contagiada y que esto tiene que ver con malas prácticas del penal. Dice, el juez Ganter negó la libertad de mi madre argumentando que su salud no estaba en riesgo. Hoy Rosario Robles dio positivo a COVID. Como decenas de mujeres en Santa Marta no hacen pruebas en centros penitenciarios, exigimos pruebas para todas, porque como Rosario hay miles. Insistir que contagiados y contagiadas hay miles y tiene que ver con la fuerza de esta ola con un virus ultra contagioso. Entonces, decir, ah, es que por eso debían de haber sacado a mi mamá independientemente de los delitos, me parece que es débil el argumento, pero le intentan de todo, está en su derecho, ¿no? Ella piensa que así va a obtener, cuanto menos la posibilidad de que sea vigente el tema, que sigan algunos diciendo es víctima, es perseguida política, están en ese discurso, pero también hay quienes dicen, a ver, independientemente de cualquier cosa, lo importante es que se haga justicia, que haya reparación del daño, porque Mariana Mogel no habla de la reparación del daño. ¿En dónde está el dineral que desviaron? ¿Quién lo tiene? En su caso le tocó a Rosario Robles, ¿cuánto? ¿Por qué no regresan lo robado? ¿Por qué no explican en dónde quedó todo? Y sin duda, pues hay delitos que perseguir. No es el no te preocupes, Rosario, y ya, no pasó nada. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Bueno, destacar